Hey now, take a step outside and seize the day now. Hola, 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 muy buenas tardes, feliz martes, como siempre, ya estamos acá en su espacio Belleza al Día con Fran y Mayo a las 14 horas. Hoy un día muy especial, 31 de diciembre, el último día del año. Le vamos a dar la bienvenida ya al 2020, un año que se viene con todo y yo por eso traje una invitada súper especial. La verdad es que les confieso, yo iba a cortar la temporada en el programa anterior, pero después dije, yo le tengo que regalar a la gente que nos mira un poco de cómo se viene el balance astrológico del año 2020 para que sepan más o menos qué es lo que hay que hacer y cómo lo tenemos que afrontar. Así que bueno, mi invitada de hoy, bienvenida Mami Kaboom. Hola, gracias por tenerme nuevamente. Amiga de la casa, además, bueno, ya la he tenido en proyectos anteriores, hemos charlado un par de veces y nadie mejor que ella para contarnos qué es lo que tenemos que hacer ahora para recibir este 2020, después de un 2019 que nos ha dejado un montón de cosas. Antes de comenzar, yo quiero darle las gracias como siempre a Fernando Andrade, que está en los controles, en la producción y conducción de este programa, quien les habla, Francis Mayo. Muchísimas gracias a nuestros anunciantes, Espíritu Impreso, Pimienta Melao y Servicio Técnico BA. Bueno, vamos a comenzar con este programa porque nosotras hablamos un montón y se nos va a quedar corto el tiempo. Cuéntanos un poco, vamos a hacer un resumen de lo que fue este 2019 a nivel astrológico, porque sé que implicó un montón de cosas. Yo de esto no sé nada, por eso la traigo a ella para que hable un poco. Bueno, este 2019, como todos nos pudimos haber dado cuenta, fue un año para tirar abajo un montón de leyes, pretensiones, como conceptos predeterminados que teníamos, ¿no? Un ejemplo fue que lo comentaba con un amigo en estos días, que a principio de año nomás se quemó Notre Dame. Sí. Y puso increíble. A mucho, increíble, un evento que conmovió el planeta, pasó lo del Amazonas, ¿no? Como que sí. Nos pusieron un montón en tela de juicio cosas que dábamos por sentadas, ¿no? Sí. Y este año ha sido un poco interna y colectivamente como para derrumbar esas limitaciones preconcebidas de la sociedad que vienen de hace milenios y abrirnos a algo que sea como más puro, más interno, ¿sí? Empezar a hacernos responsables de nuestra propia emocionalidad sin necesidad de que nos sostenga un papá gobierno, claro, una mamá iglesia, ¿no? Entonces, el próximo año básicamente lo que vamos a hacer es hacernos cargo, okay, de toda esa información que nos dejó este 2019. Que fue un montón. Aparte, este año hubo un montón de eclipses, hubo un montón de... Claro. De esas cosas astrológicas de las que, insisto, yo no sé nada, pero que implicaron emocionalmente y energéticamente un montón de cosas al mundo entero. Capaz Uno lo ve desde la individualidad, porque estas cosas uno suele verlas desde la individualidad, pero Al mundo entero le implicaron un montón de cosas, como por ejemplo, claro, ¿qué cosas? Bueno, de hecho, la resonancia es justamente esa, que lo colectivo entra dentro de tu sistema, porque la mayoría de nosotros venimos de una educación católica, por ejemplo, sí, ¿no? Venimos de países católicos y hay algo dentro de lo de Notre Dame, seas creyente o no, que te removió la tripa interna y totalmente, te hizo como sentir algo, y ya eso internamente lo llevas a lo familiar, ¿no? A tus abuelas con la estampita, tu primera comunión, como que ya te pone un montón de memoria, claro, interna, emocional, que empiezas a rever de alguna manera, ¿no? Ok. Y ahí ir limpiando cosas del pasado. De hecho, los eclipses que estás nombrando, que recién la semana pasada vivimos el último, que fue un eclipse anular de sol en Capricornio. Ok. Los eclipses fueron en este eje que es Capricornio-Cáncer, ¿no? Ok. Capricornio es como las estructuras establecidas por la sociedad, vendría bien a ser, entre comillas, el patriarcado. Uh-huh.
Y por el otro lado están los eclipses en Cáncer, que el más popular así que se vio acá en Argentina fue el 2 de julio, que fue recuerdo. El eclipse total en Cáncer. Uh-huh. Se vio que sí en San Juan, por allá. Sí, sí, sí. Y movilizó un montón el país. El país, Argentina y Chile, los movilizó mucho. Claro, porque fue donde más se vio, además. Claro. Claro. Y fue esto. O sea, Cáncer lo que traerte a que tú puedas habitar tu propio cuerpo, tu propia emocionalidad, hacerte cargo de tu niño interno. Ok. ¿Sí? Y Capricornio, que vendría siendo lo que estamos dejando atrás, es como dejar de regirnos o dejar de buscar excusas en cuando otro te manda. Ok, sí, sí, asumir las responsabilidades, básicamente. Claro, viste que hay gente que dice, no, yo no soy de hacer, sino que yo espero a que me digan qué hacer. La gente que no es proactiva. ¿Por qué? Exactamente, eso ya no va. Y al que vaya, seguramente va a ser una especie de que, bueno, estoy muerto por dentro, porque si no estoy creando... Claro. Estoy muerto por dentro. Totalmente. Y sí, eso es importante en cualquier aspecto de la vida. Uno siempre tiene que estar creando algo... Seas artista, no seas artista, incluso cuando estás pensando en tu futuro, estás creando, si no, ¿para qué estamos? Como que no tiene mucho sentido. Claro, de hecho, el conocimiento, en todas las ramas del conocimiento metafísico, vas a escuchar que siempre dice, no importa lo que hagas, lo tienes que hacer con creatividad. Totalmente. Sí, pues la idea es inyectarle algo nuevo, no importa si tu oficio es, que todos los oficios son loables, es barrer la vía pública. Totalmente. Lo tienes que hacer con creatividad, porque si no lo estás haciendo, no es tanto que no estás aprovechando tu energía vital. Claro. Lo estás haciendo como estás desperdiciando totalmente el tiempo. Estás haciendo las cosas en piloto automático, que también nos pasa mucho en este momento de la vida, en este momento tecnológico. Estamos todo el tiempo metidos en el teléfono, estamos viviendo por vivir y no para disfrutar la vida y disfrutar el momento. Exactamente. Estamos en piloto automático la mayoría del tiempo. Justo me pasaba ahora cuando venía para acá, el colectivo estaba desviado, se tomó un camino que yo, la verdad, nada que ver. Y dije, bueno, en algún momento va a llegar a su punto final. Y me metí en mi teléfono. Y claro. Cuando llegó a su punto final, un poco antes, me di cuenta, mira, retomó la ruta mucho antes y me pude bajar mucho antes. Claro. Pero venía abstraída en mi piloto automático porque además te digo, no estaba haciendo nada con el teléfono. Si yo te digo, bueno, estaba haciendo algo importante, un contacto importante, o estaba coordinando cuestiones del programa, o de mi otro trabajo, qué sé yo, cualquier cosa, pero la verdad es que no estaba haciendo nada importante, ni siquiera estaba revisando Instagram. Claro. Estaba en el teléfono. Entra en WhatsApp, sale WhatsApp. Entra en WhatsApp, sale WhatsApp. Unas historias, otras historias, reviso una cosa, veo el calendario, ya está, no haces nada y así te pierdes un montón de cosas de la vida. Claro. En momentos pequeños como estos te vas perdiendo un montón de cosas de la vida. Sí, bueno, de hecho una de los beneficios, digamos, de estar pendiente de la astrología, de estudiar, no digamos de la astrología para ponerlo tan puntual, sino de estar pendiente del mundo interno. La astrología okay. Te da una herramienta para que puedas entenderte un poco más. Pero de estar pendiente del mundo interno es esto. Darte cuenta, ¿no? Hacer esos momentos clic en los que te das cuenta de que estás desperdiciando tu energía y de que el mismo tiempo que pudiste haber estado ahí, lo pudiste haber usado un poco tal vez para refrescar la mente, para no pensar en claro. Nada, o para ver, para disfrutar del paisaje, de repente alguna idea nueva te surge. Totalmente. Entonces es bueno como esto... empezar, y es aconsejable, empezar a estudiarse okay. Internamente a través de, puede ser de las energías de los astros, que leas una cosita o leas otra. Ahora, hoy en día, hay muchos conocimientos de diferentes tendencias sí. Que te pueden llevar a eso, a entenderte y a poder también conservar espacios de quietud, de claro. Quietud mental, de quietud física, porque también es que nos tienen mal acostumbrados. Uh-huh. Las apps están hechas especialmente... para malacostumbrarnos totalmente, a que estemos ahí. Totalmente. Y eso nos quita presencia. Sí, nos quita presencia en el momento y ahí ya es como, no sé, es esto del piloto automático que decías. Sí. Como que estoy, pero no estoy. Mi uh-huh. Realmente toda mi vitalidad la estoy enfocando hacia eso. Y puede ser, ojo, que esto pasa mucho, que nos pasa mucho, que estamos enviciados con las noticias. Mal. Sí, por eso es que ya yo no utilizo Facebook. Mal, la verdad es que sí, el tema de las noticias además te absorbe la energía por completo.
porque nunca lees una noticia positiva. Bueno, claro. De hecho, cuando nosotros teníamos el programa anterior que tratábamos de dar noticias positivas, era recontra complicado encontrar en internet información sobre cosas positivas que pasan en el mundo, y también de ahí lo queríamos enfocar un poco. Claro. Porque la energía positiva atrae energía positiva. Exactamente. Y eso es supremamente importante. No podemos estar todo el tiempo en la negatividad. Claro, exactamente. Lo que pasa es que el conflicto crea más potencia emocional, digámoslo de esa manera. Claro. ¿Sí? Es más fácil crear una sensación visceral a través del conflicto. Claro. Y por eso justamente es que salen esa cantidad de noticias. Yo soy el tipo de persona que cree que todo está hecho así, esos algoritmos están hechos para... Totalmente. ...cierta cosa, ¿no? Y esta cantidad de noticias a las cuales estamos enviciados están destinadas a que les demos poder, ¿viste? Eso de que le das vida a lo que le das energía. Uh-huh. Están destinados a que nosotros le demos vida a esos conflictos. Ok. Entonces, como esto, una vez más, vivir en el presente, vivir en el momento. ¿Qué puedo hacer yo hoy por mí y por el mundo desde el lugar en el que estoy y con Totalmente. Lo que tengo? Porque si yo leo una noticia de que ayer Misifito bombardeó a Misifito, bueno... No puedo hacer absolutamente claro, nada. Claro, me puedo mantener informado, punto. Pero yo no me voy a... O sea, hay gente que se encarniza a pelear por eso. Totalmente. No estás haciendo nada. Nadie se está beneficiando. Tú te la estás pasando mal. Totalmente. Estás gastando energía, tiempo, y la otra persona, por su parte, también. Totalmente. Me hablabas un poco fuera del aire de la importancia de la astrología... Y quiero que lo desarrolles un poco más. No hablemos de astrología, sino hablemos de estar bien con nosotros mismos. Pero en este cuento, al final, ¿qué es lo que realmente importa y qué es lo que realmente debo conocer para entender la importancia de este momento? Bueno, primero la importancia de la astrología se basa en que, bueno, tiene una visión holística acerca de nosotros con el universo, con los elementos. Ok. Y los cuatro elementos tienen presencia en cada uno de nosotros, ¿no? A nivel de la emoción que está acá, okay. Ella dispara ciertos estímulos que pertenecen a elementos. Hay unos estímulos que son más de materia, tierra, okay. Unos estímulos más emocionales de que se hace que se nos mueva el agua, por ejemplo, la ira, no sé... que es uh-huh. agua, el fuego, que es de acción, y el aire, okay. que es de comunicación. Cada uno de nosotros tiene distintos niveles, distintos juegos, digamos, de elementos dentro. Okay. Ese conocimiento te lo da la astrología. Y la mayoría de las personas, por lo menos que vienen a mi consulta, es como que, ay, yo siempre fui demasiado distraída y ahora veo por qué. Claro, ¿sí? Porque vas tomando conciencia de las cosas. Claro, y al verlo... te es más fácil... Trabajarlo, claro, integrarlo, porque no es que... Hay muchas personas que también dicen que... ¿Y cómo lo cambio? No. La idea no es cambiarlo, sino integrarlo, y porque esa es una energía que se le dio especialmente a cada uno para que la desarrolle. Es sagrada, es única y tiene un potencial de creación claro. maravilloso. Pero bueno, tenemos que conocernos... Y aprender a convivir con eso, aprender a aceptarlo un poco y saber desde su punto cómo contribuye a mi vida, cómo me puede ayudar en la vida. Claro, y a partir de ahí, cómo contribuyo yo con el colectivo, ¿no? Porque claro. generalmente también cuando una persona sale de una situación de ansiedad o de sobreexcitación o de lo que sea, su misma sanación... hace resonancia claro. con el afuera y las personas empiezan como a sentirse inspiradas. Totalmente. Por ella. Y así vamos como creando, co-creando una sociedad que sea mucho más sana emocionalmente, que es lo que nos falta hoy. Totalmente. La verdad es que sí, estamos todos como quebrados, estamos todos como rotos, como por algún lado o por otro, pero cada quien, y claro, hay que también saber aceptarlo y trabajarlo para que eso no nos afecte en la vida diaria y no afecte también las relaciones interpersonales un poco. Claro, claro. Las relaciones interpersonales son todo. Y sí, porque a través del espejo es que nosotros nos conocemos. Nosotros podemos hacer todo el trabajo interno del mundo, pero si no salimos a ponerlo a prueba, totalmente. No vamos a tener No estamos idea. Haciendo nada. No estamos además comprobando. Es como el claro. experimento, que tienes la hipótesis, hiciste los experimentos, todo, pero hasta que no lo puedes comprobar, pues es como que no tienes nada. Claro. Y a nivel colectivo,
es enterarnos un poco de esto que les decía, que bueno, estamos dejando viejos estatutos, todo lo que pasó este 2019 tiene una razón de ser. Ok. ¿Sí? Que es esta razón de ser de darse cuenta de que hay estructuras que están muy fijas y que ya no sirven, los sistemas de gobierno ya no sirven, los sistemas religiosos ya no sirven, ¿sí? Y si nosotros vamos llevando el track, ¿cómo sería? El registro. Claro. ¿No? De estas situaciones a través del lineamiento o la narrativa de la astrología se hace más comprensible. Claro, tiene como una especie esto. De secuencia. Claro, tiene una secuencia que puedes llegar a integrar dentro de tu mundo personal y decir como que, no sé, ¿cómo sería lo que te dije? ¿Cómo sería la religión para mí? Capaz un deber ser que me metió mi abuela, mi abuelo, mi papá, claro. Mi mamá, ¿no? Y ya estoy viendo que es tiempo de irse desprendiendo y dejando solamente lo que me es útil hoy. Totalmente. Ahora, bueno, ya sabemos más o menos lo que pasó este año. Los eventos importantes fueron la quema del Amazonas, el incendio también en la Catedral de Notre Dame. ¿Algún otro acontecimiento importante que se me está escapando? A ver, el mismo día del incendio de Notre Dame se quemó una mezquita, una de las tres mezquitas más importantes de Medio Oriente. Algún otro evento importante seguramente lo va a tener en la punta de la lengua. Bueno, hoy por hoy, ahora final de fin de año, aprobaron el uso del cianuro en San Juan. Sí. Y San Juan está prendido. Bueno, no digamos las protestas en Chile, las protestas en Bolivia. En Latinoamérica. Latinoamérica que está prendida en fuego, Francia está prendida en fuego, uh-huh. Como que ya hay un levantamiento de la sociedad acerca de los sistemas que ya no sirven. Claro. Sí, entonces eso se está viendo como con bastante fuerza que está llegando más allá. Y ya nos estamos dando cuenta de algo que a mí me parece que es espectacular, que la dualidad, estamos en la parte sexual, es como todo bueno, no binario, no sé qué, pero nos estaba faltando, cosa que el año que viene vamos a trabajar con bastante fuerza, el no binario mental. ¿Sí? Okay. O todo es rojo o es azul, o es derecha o es izquierda. Entonces ya con estas protestas... Hay que salir un poco de los cuadrados, por decirlo claro, de alguna manera. Hay que salir del cuadrado, justamente. De hecho, el próximo año es para reconstruir lo que deconstruimos este año. Ok. Sí. Vamos a hablar un poco de lo que se viene. Bueno, cierre de década es importantísimo. Yo no, hace poco recién fue que caí en cuenta que no es que estamos pasando del 2019 al 2020, sino que se está acabando una nueva década y siempre los cierres de década son acontecimientos importantes. Y aparte de eso, también me hablabas de un ciclo de 7 años que también cierra ahora. Claro. Háblame un poco de esos dos cierres. Bueno, en cuanto al de 7 años, para que no se me vaya la idea, es el que tuvimos el 12-12 del 2019, okay. Que fue el portal 333, que se abrió el 12-12 del 2012. Ok. Sí, esto es como una apertura para la manifestación en el mundo material de un nuevo, digamos, de un nuevo hombre, de la nueva, una nueva conciencia en el hombre. Ok. Esto lo puedes ver si tienes cierto nivel de sensibilidad y cierto interés en este nuevo nacimiento de la búsqueda de una respuesta espiritual. Okay. Sí, que sobre todo estos últimos 2 o 3 años se encendió con mucha fuerza. Totalmente. La gente se me presenta y me dice, hola, sol en no sé qué, luna no sé qué, ascendente no sé qué. Eso no me pasaba antes para nada. O sea, antes yo tenía el horoscopito de la revista. Claro. Ahora se la tienen todas y te dicen todo así. Y para mí esto fue como una apertura de una nueva conciencia del hombre, de por qué está acá, ¿no? De claro. cuál es el servicio y el rol que viene a cumplir en este uh-huh. lugar. Y tener conciencia de este tipo de cosas, como hablábamos ahora, de la energía propia, uh-huh. Es fundamental para poder desarrollar el rol que viniste genuinamente a cumplir acá. Totalmente. Y bueno, este año dimos como cierre a este lugar creativo, ¿no? Es como si hubieras abierto una matriz en la cual se manifiesta una nueva información que okay. va por ahí y de pronto ya esa matriz consigue un clímax, por no decir un cierre. Uh-huh. Un clímax en lo cual, bueno, ya pasó lo creativo, ya se unieron los principios, uh-huh. ¿no? Y ahora toca bajar esos principios y empezar a ponerlos a producir. Ok. O sea, es como vamos manos a la obra en este momento. Vamos manos a la obra.
Eso tiene que ver con el cierre de los 7 años. Eso tiene que ver con el cierre de los 7 años. Ahora, el cierre de la década que trae el cierre y el inicio de la nueva década. El cierre de esta década, para mí, viene mucho de la mano con esto de la deconstrucción. Ok. Sí, fue una década de verdad muy enfocada en romper los roles, sí, que la gente se empezara a abrir y se empezara a dar cuenta de cómo el afuera los limita, ¿no? A través de esto de la mujer a la cocina, el hombre a ser obrero. Ok. Este tipo de roles, sobre todo de género, ¿no? Que se vio mucho con esto. De que se empezara a ver también la cantidad de violencia que ejercía este patriarcado. Es impresionante. Como los 10 años de desnudar al patriarcado. De vamos mí, a, ¿no? Sí, vamos a demostrar que es. Sí, vamos es a, lo que está pasando. Y que existe, porque la gente iba así. Era como los caballos. Claro, como los caballos. Y ahora ya pues ves a cualquier persona en la calle y ya, por muy, digamos que tenga arraigada la conciencia esta medio, medio machista o medio burlona o lo que sea adentro, hay un momento en el que como que aprietan. Se retraen, sí, sí, totalmente. Sí, aprietan. Y es que el tema con el machismo también es bien delicado porque está tan incorporado en nuestras vidas que de pronto te haces un chiste que no tiene ningún tipo de maldad. De maldad totalmente. Pero no sabes a quién se lo estás diciendo, claro. y cómo le puede afectar a la persona. Yo, por ejemplo, con todo el tema machista, el racismo, la de los extranjeros, ahí me va a venir la palabra. Racista, no. No. Racista tiene que ver más con el color de piel, xenófobos. Me encantan ese tipo de chistes, pero es una cuestión también de cómo es mi humor. Claro. Y yo tengo que entender que si bien es mi humor, no es el humor de los y demás. Y de cómo es tu conciencia totalmente, también. Totalmente, totalmente. En estos días ahí fuera del aire te voy a contar un chiste que no quede ahí registrado, porque entiendo que hay personas a las que de pronto lo pueden ver desde un lugar diferente y puede no resultarles graciosos como me resulta, claro, a mí. Pero también entiendo que hay un límite. Y es ahí donde tú dices, listo, tengo mi chiste sin ningún tipo de maldad, pero tengo que entender en qué momento ya está. Todo tiene un momento. No ando por la vida contando chistes machistas, por ejemplo. Claro. Porque todo tiene un lugar, todo tiene un momento, todo tiene también una persona. Claro. Y yo creo que eso también nos deja un poco esta década, el tomar conciencia de qué es realmente lo que está pasando y hasta dónde puedo entrar en ese tema. Yo con el tema del feminismo y el machismo particularmente me he mantenido muy a raya. Obviamente tengo mis opiniones bien fundadas, pero me he mantenido muy a raya porque considero que es una cuestión muy personal. Mi opinión puede ser muy distinta a la tuya y yo tengo que respetarla. Claro. Y podemos sentarnos, podemos debatir, discutir todo, pero hay que saber dónde claro, está el límite totalmente. Claro. Aparte, hubo un montón de eventos. Fíjate que hasta hace poco el himno que se hizo viral hace un par de semanas. Sí. No creo que llegue ni siquiera a 3 semanas. Yo creo que eso también va a marcar un poco la década que está entrando, me parece. Es una suposición. Sí, sí. De hecho, el radicalismo, el feminismo, que la verdad ha llegado a lugares bastante violentos. Totalmente. A mí me parece que es un movimiento natural. No lo apruebo, no me encanta que claro, todo lo que hacen, pero es un movimiento natural. Después de jalar tanto para un lado, cuando claro, sueltas la liga, se te devuelve con todo. Claro. Y eso es más o menos lo que está pasando, y es algo que hay muchas personas que están en contra porque se la dan de súper civilizados, cosa que a mí es como que no tiene precisamente que ver con eso, pienso yo. No. O sea, si estás en contra, todo bien, es tu opinión, pero creo que no tiene precisamente que ver con ese tema de los moralismos. Creo claro, que tiene que ver con una diferencia de opiniones y ya está. Exactamente. No es que me parece mal porque soy extremadamente correcto. Simplemente me parece mal porque es mi opinión y ya está, y es respetable. Claro. Es completamente respetable. Para todos hay lugar, y creo que precisamente de eso se debería tratar el feminismo y la lucha en este momento. Tiene que ser la igualdad de oportunidades, de condiciones y de derechos, más allá de exigir un privilegio simplemente por el hecho de ser mujer, o por el contrario, simplemente por el hecho de ser hombre. Claro, de hecho, eso es lo que vamos a ir trabajando el año que viene, porque ahora, como dijimos, se están separando, ¿no? Separamos
bueno, deconstruimos este concepto de la dualidad, okay, ¿no? Separando el papel de la mujer, mira, el papel de la mujer o del femenino, mejor dicho, tiene este peso, okay, que se lo han ido como ocultando, y el papel del masculino. Perdón. Del masculino queda como, wow, ¿no? Como el todopoderoso. Sí, pasa. Dios Padre. Y estos años que vienen, esta próxima década, se va a tratar de algo que va a ser muy desafiante para mí, para todos, que va a ser volver a unir estos principios creativos desde, claro, otro lugar, ¿no? Armarnos un nuevo sistema. Okay, tú rompiste el sistema, pero sin sistema no se puede vivir. Totalmente. Entonces, totalmente, ahora hay que armar un nuevo sistema sin punto de referencia. Vienen momentos complicados para quien no esté abierto a cambiar. Hay que flexibilizarnos un poco. Es lo que hablábamos hace un momento, hay que salir del cuadrado. Ese cuadrado se puede convertir en otras formas. Claro. Y bueno, hay que trabajarlo. Claro, la estructura tiene que ser móvil. Totalmente. ¿Qué acontecimientos importantes vamos a tener en el 2020 a nivel astrológico? Bueno, en marzo, lo que pasa es que el 2020 es como un chisme astrológico. Okay. O sea, todos los astrólogos están como locos. ¿Todos dicen algo distinto, puede ser? No, todos estamos más o menos de acuerdo. Lo que pasa es que es una energía que es muy fuerte, okay, muy densa. Que es, hay una concentración de energía en Capricornio. Ok. Justamente este signo de la estructura. Uh-huh. Que va a ser Júpiter entró, Júpiter es un expansor, hasta ahora lo tuvimos en Sagitario, por eso es que este año, a pesar de lo fuerte que fue, nos dejó como una lección de crecimiento, ¿no? De, okay, expansión interna. Yo creo que a casi todas las personas que yo tengo en mi entorno han sentido lo mismo que yo, como que, bueno, la pude haber pasado como la pasé, pero siento que crecí un montón. Totalmente. El 2019 fue así. Totalmente. Fernando ahí en los controles se ríe porque conoce un poco mi situación, pero sí, totalmente. Es así, y me parece que también en mi entorno la mayoría puede ir hacia ese lado. Hacia ese lugar. Y bueno, el próximo año ya Júpiter en Capricornio, tenemos a Plutón, que tiene mucho tiempo, que es como una potencia evolutiva, ¿no? Uh-huh. Una potencia, la primera potencia del ser humano de sobrevivencia. Ok. Está Saturno, que es el de las reglas del juego, es el señor del tiempo, ¿sí? Tiempo, muy importante. Está el nodo sur, que es lo que dejó atrás. Y en marzo se va a unir Marte, que es la acción y es la violencia. Okay. Entonces es un corte en marzo, va a haber como entre febrero, marzo, abril, se van a estar moviendo cosas bastante, bastante duras y bastante tangibles, okay, en el mundo, que nos van a hacer como pegarnos contra la pared y entender que todo lo que creíamos hasta ahora esas realidades a las que nos seguimos aferrando, uh-huh, ya no existen. Okay. Sí, que ya es tiempo de cortar con esa relación de dependencia con el padre omnipotente, uh-huh, y empezar a hacerse responsable de lo que cada uno quiere construir. Básicamente todo el año va a ser así, va a ser de aprovecha el tiempo, cómo, okay, estás aprovechando el tiempo, por favor, lleguen puntuales a los que tienen que hacer. Por favor, importante la puntualidad, siempre cumplan sus promesas. Sí, es importante. Consigo mismos y con los demás. Sí, hay que cumplir las promesas. No prometan nada que no van a cumplir, porque lo que hace esto es que les saca oportunidades. Totalmente. Si las cumplen, el universo va entendiendo que ustedes están preparados para más y más oportunidades. Si no las cumplen, van a entender que ustedes necesitan tiempo para estar solos, para madurar, para lo que sea. Claro. Sí. Y además el tiempo no espera por nadie, y el próximo año, así como tuvimos los portales del 333, okay, el próximo año suma 4, y el 4 es el número de la manifestación. Entonces el próximo año es, todo va a ser acá en este mundo terrenal, ir, okay, viendo cómo administramos recursos, cómo usamos el tiempo, cómo administramos nuestra energía en esto que decías de que, bueno, yo estoy acá, uh-huh, en el celular. Totalmente. O, no sé, en la calle de fiesta, cuando en realidad no quería estar de fiesta, ¿no? Uh-huh. También escuchar un poco a la entraña y a la voz interior cuando uno no quiere comprometerse con cosas. Totalmente. Sí, que no se tiene que comprometer. Eso por un lado. Y por el otro lado, los nodos, uh-huh, van a cambiar a Sagitario y a Géminis. Entonces, okay, tenemos que aprender a jugar. Esa es una de las lecciones. Es ver el mundo material. Es como medio contradictorio, ¿no? Ok. Como
como ver el mundo material y estar acá presentes, desarrollando y siendo responsables con nosotros mismos, pero también desde un lado de tomar sustancia de cosas nuevas, explorar, aprender a comunicarnos otra vez, como esto que tú decías del chiste. Claro. Que bueno, te tienes que aprender a comunicar totalmente, de nuevo. Totalmente, totalmente. Sí, entonces esto, como estar como niños explorando y experimentando a ver qué nos sale de si intentamos esto, qué nos sale uh-huh. si intentamos aquello, como tomarnos un poco más a la ligera. Redefinir nuestro concepto de éxito. Okay. Sí, tomarnos también eso un poco más a la ligera, que el éxito no es lo que todo el mundo está haciendo a mi alrededor. Uh-huh. El éxito puede ser tener mi casa en orden. Sí, obviamente, el éxito es un concepto muy individual. Es un concepto que en dado caso podría convertirse en un concepto de pareja o en un concepto de familia, pero que al final del cuento es individual porque no tiene que ver con otras personas que no me importan. Claro. Así que bueno, si para ti el éxito es una cosa tan pequeña como, no sé, comprarte un chocolate, es válido. O el éxito es, no sé, comprarme una casa, que no es un gesto tan pequeño, pues también es válido. Claro, bueno, eso me lleva a que también es el próximo año es para comprometerse con objetivos a largo plazo. Ok. Sí, objetivos a largo plazo, yo lo quiero decir siempre obviamente desde lo individual, pero desde lo colectivo mucho, ¿sí? Ok. Porque tenemos mucha energía de tierra, tenemos mucha apertura para manifestar una nueva realidad y algo tan simple como que dejes de tomar refresco. Ay, sí, por favor. ¿Sí? Soda. El Amazonas no se quemó de gratis. Totalmente. ¿Sí? O sea, empezar a tomar conciencia y acción en crear y eso gestar una realidad diferente. Eso te iba a preguntar, con respecto al medio ambiente, que también está hablando y también está gritando desde hace un rato, ¿qué podemos hacer o a qué le tenemos que prestar atención como para saber cuál viene a ser mi acción pequeña? Y voy a hacer un comentario acá, ella dice, dejemos de tomar gaseosa. Y sí, dejemos de tomar gaseosa, si no lo queremos hacer por el medio ambiente, pues voy a aprovechar mi ventana pequeña para decirles que eso les hace mal a la piel. Porque bueno, al final del cuento, este es mi espacio y de eso se trata. Claro. Ya lo vengo diciendo hace varios programas atrás, si yo puedo llegar a 1,000,000 de personas voy a ser completamente feliz, pero también voy a ser completamente feliz si puedo llegar a 1, a 10, sí, a 20 o a 30. A quien yo pueda llegar, pues siento que tengo la responsabilidad de comunicarle la importancia que tiene la piel para nuestro cuerpo, para nuestra vida. Y el ejemplo de la gaseosa es perfecto porque no hay nada más dañino para nuestro cuerpo en general que el azúcar, la gaseosa y todas esas cosas que nos vuelven adictos y que cada día están peor. La semana pasada, en Navidad, mis sobrinos pedían quiero coca, quiero coca, quiero coca. Claro. Y bueno, listo. Un vaso está bien, porque tampoco es que es algo que vamos a eliminar por completo de nuestra vida, pero vamos a ir regulando. Claro, regulando un poco. Claro, bueno, de la mano de eso, yo ahora estoy para la luna llena en Tauro, que okay. fue en noviembre. Ok. Hice un detox, ¿sí? Les compartí bueno. a mis seguidores un detox de 3 días de ayuno solamente de líquidos, en el cual hay que comer crudo, hay que comer solamente ciertos alimentos. Okay. Porque la verdad es que lo que nosotros estábamos haciendo era una limpieza intestinal. Okay. Sí, y a partir de ese detox, que se los recomiendo un montón, después les comparto más sobre eso, después mi piel estaba en otra cosa, sí. Mi cuerpo deshinchado totalmente. Esto fue dejar lácteos. Bien. Yo no estoy consumiendo lácteos ni, o sea, en general ningún producto derivado animal. Ok. Porque, bueno, también por esto de la conciencia con la vida, el medio ambiente, etcétera. Y después, además de, si son un poco más coquetos con su piel uh-huh. y su vida, se van a dar cuenta de lo mucho que cambia el cuerpo y de lo mucho que se potencia uno, ¿no? Está totalmente. Como con la energía a 2,000 y ya en estas edades que uno empieza y que no, es que ya estoy viejo y no puedo salir y qué sé yo. Eso es por la cantidad de porquería que comen yo y por igual. Lo mal que comen. Porque realmente si comieran en una buena manera y tomaran nutrientes y ¿cómo se llaman estos complementos nutricionales? Claro. Tipo la maca, la espirulina, claro. semillas.
eso te cosas que al mismo tiempo nos hacen el detox, pero nos contribuyen también al bienestar del cuerpo. Claro, bueno, el próximo año, al ser igual, tanto de tierra es eso, también ver cuál es tu cuerpo, cómo estás alimentando tu cuerpo, cómo lo estás manteniendo, totalmente, ¿no? Porque el primer hogar que nosotros tenemos es el cuerpo, entonces, totalmente, ¿qué es lo que estás haciendo con eso? Exactamente, bueno... Eso por un lado. Te preguntaba de qué podemos hacer desde nuestro lugar por el medio ambiente a nivel astrológico, obviamente. ¿Astrológico? O que vamos a tener que tomar conciencia, que nos va a ayudar a tomar conciencia de qué es lo que podemos hacer. Lo que creo es cambiar la conciencia de valor. Ok. ¿Sí? ¿A qué le das valor? ¿Le das más valor a ponerte algo lindo o a tener algo de marca? ¿Sí? ¿Le das más valor a compartir con alguien o a qué es lo que estás compartiendo con ese alguien? Totalmente. ¿Sí? Como que dejar, bajar los niveles de consumismo, uh-huh, para resignificar qué es lo que estamos compartiendo con el mundo y qué es lo que estamos tomando del mundo. Okay. Y si realmente le estamos regresando un equivalente a eso, porque si hay una ley universal son las leyes de causa y efecto. Okay. Y todo lo que le quitemos a la tierra nos los va a cobrar. Sí. A nivel de terremoto, incendio, sequía, lo que ustedes quieran. Totalmente. ¿Sí? Entonces, recién, yo creo que una de las veces que compartí contigo, Urano había entrado en Tauro, que sí. Urano es tipo un disruptor, uh-huh, y entró justamente en el signo de la madre tierra, ¿sí? Okay. De la primavera, del reverdecer, del cuerpo, de cómo alimentamos el cuerpo. Uh-huh. Y es como un momento para cambiar radicalmente esto. Hay muchas personas que están optando por hacer 2 o 3 días sin carne. Sí. Sí. En mi casa se hace mucho, se compra muy poco plástico. Qué bueno. Sí, eso porque está muy bueno. Como, ¿qué es lo que yo hago? Yo resignifico lo que tengo en mi casa. Totalmente. Y ya la bolsa de plástico del pan que compré hace, no sé, 2 semanas... Con esa misma bolsa me voy a la dietética y me compro mi, claro, avena, mis granos, lo que sea. Sí, y es un poco ver qué es lo que tienes, cuáles son las cosas los que recursos tienes a tu alcance, los recursos. Totalmente. Los recursos. Ya para ir cerrando, porque se nos está quedando corto el tiempo, quería que habláramos también del tema de la salud. No sé si podemos alargar un poco lo que sería la década o hablar precisamente de lo que va a ser la salud en el 2020. Sí, yo creo que es mejor quedarnos acá porque es algo que para mí la gente tiene que absorber un montón. Totalmente. Hay que volver a la sabiduría de las plantas. Okay. Sí, hay que volver a esto en el que la viejita, la abuelita te decía... Las recetas de la abuela. Claro, que tenías que tomarte acá le dicen poleo, en Venezuela le dicen toronjil, creo. Ah, es lo mismo. Sí. Ah, mira. Te tienes que tomar eso para el dolor de vientre, por ejemplo. Sí, 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 totalmente. Porque esa planta lo que hace es que limpia la sangre. Ok. Sí. Entonces, un poco volver a esa sabiduría y salirnos de la medicina tradicional, del ibuprofeno, de la buscapina, ¿no? Para mí eso es muy importante a nivel salud para poder crecer y conocernos y conocer cuál es nuestra relación realmente con la tierra. Va, uh-huh, muy de la mano con esto de la alimentación, ¿no? Okay. ¿Cuál es la relación que tenemos con la hierbita que crece cerca del agua? Porque esa hierbita sabe de agua. Claro. Esa hierbita sabe de los riñones, del intestino. Entonces, como volver un poco a eso. Eso, yo doy un tallercito que el próximo año, en febrero, lo vamos a retomar, que se llama Raíces Cósmicas, que es acerca de la correlación que tiene la astrología, okay, con las plantas, con las, okay, plantas sagradas. Entonces tiene que ver con esto de que si ya yo sé que soy una persona que es muy emocional, por ejemplo, tengo una planta que me ayuda a regular la emoción. Ay, qué bueno, la necesito. Sí, sí, eso es con tinturas madre, por ejemplo, o con ruedas de plantas. Este taller me dijiste que se llama... Raíces Cósmicas. Raíces Cósmicas. ¿Y lo estás dando con alguna frecuencia? Lo doy una vez al mes. Ok. ¿Sí? O sea, lo das todos los meses, una vez al mes. Todo. ¿Es un solo día? Es un solo día, son 6 horas. Bien. ¿Y lo haces regularmente los fines de semana o entre semana? En fines de semana lo hacemos, que es más accesible para la gente. Claro. Bueno, ahí, como yo les había comentado en principio, les voy a dejar el Instagram de Mamica Boom, así la pueden contactar, la pueden seguir y enterarse cuando tenga estos talleres, porque, bueno, también va un poco de lo que veníamos hablando de construir
también un poco el sistema de salud, ya lo he conversado varias veces acá, está un poco dañado, por decirlo de alguna manera, y hay que buscar la manera de abordarlo desde un punto de vista diferente, desde un punto de vista quizás también un poco más preventivo. Sí. Bueno, como ya te comenté antes, mi lugar es la piel. Quisiera yo poder abarcar algunos otros lugares quizás más adelante, pero mi lugar es la piel. Y siento que podríamos evitar un montón de cosas si tuviésemos un poco más conciencia de lo que es la medicina preventiva, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, como a nivel sistema de salud. Claro. Lo conversaba hace unas semanas con algunas compañeras y es la cantidad de personas que al final de esta década que está comenzando vamos a tener con cáncer de piel, con patologías, discromías. Hay un montón de patologías que se van a comenzar a desarrollar porque estamos haciéndole un daño al medio ambiente y ese daño al medio ambiente nos hace daño en recíproco. Claro. A nuestro cuerpo, y lo primero que recibe el daño es nuestra piel. Entonces, al finalizar esta década, incluso más adelante, o quizás desde un poco antes, vamos a comenzar a tener un montón de gente con un montón de patologías en la piel y queremos hacer que la gente tome conciencia de cómo podemos cuidarnos. Por eso te preguntaba específicamente por el área de la salud, qué es lo que podemos hacer y desde qué lugar lo podemos abordar. Claro, es que hay que estar conscientes de que es un sistema holístico. Uh-huh. Siempre pasa con la medicina. De hecho, lo charlaba en estos días con mi mamá, que a una tía le habían dicho que ella no tenía solución, ¿no? Okay. Ella es mayor, uh-huh. Entonces ella tiene como una cosa cerebral, ¿no? Okay. Ya demencia senil, digamos. Y le dijeron que ella estaba irrecuperable y yo tengo una tía que ella está haciendo medicina ayurvédica. Okay. Y empezó a ponerla a hacer respiraciones, empezó a ponerla a comer dieta ayurvédica, okay. Caminan, etcétera, y ella está recuperándose cada vez más lúcida, pero impresionante. Si se queda con la sentencia del médico, olvídate. Entonces, es impresionante. Sí, es además impresionante. Que muchas veces a los médicos les falta como un poco de tacto para decir y comunicar las cosas. Claro. Pues también es un poco por el mismo tema de que son científicos y como que están cuadrados, sí. Y no quieren salir un poco de ahí. Es un tema muy, muy complicado que creo que da para un programa completo. No sé si se me está olvidando algo importante que quieras decir, algún mensaje que quieras dar. Bueno, no, realmente con esto último que dijiste, esto de tomar conciencia de que todo pertenece a un sistema, uh-huh. De hecho la piel es algo que es muy capricorniano porque okay. Es el límite entre lo interno y lo externo, okay. Entonces generalmente lo que nosotros vamos tomando sobre la piel son cosas que estamos, o sea, que están como muy cristalizadas dentro, igual que los huesos. Están muy cristalizadas dentro y se van somatizando. Totalmente. En el cuerpo, ¿sí? Porque son creencias, porque son preconceptos, uh-huh. Que tenemos. Y tomar conciencia de que si te duele algo, de que si te molesta algo, tienes que revisar el sistema entero. La astrología un poco te permite, uh-huh. Entender dónde se halla eso y más allá, explorar en el inconsciente, porque hay veces que no son cosas que puedes como traer a la conciencia de una manera tan natural y ni siquiera a través del psicoanálisis, sino okay. Como verte como un rayo X, claro. ¿Sí? Y entender que, bueno, esto sale de ahí, a ver cómo y si estoy dispuesto a trabajar estos patrones y darme cuenta de que esto que yo pensaba que era aislado, como puede ser, no sé, un salpullido. Totalmente. Realmente obedece a una emoción que yo estoy guardando dentro. Totalmente, lo que somos, lo que sentimos y cómo afrontamos las decisiones. Por ejemplo, no sé, capaz y estás pasando un momento difícil y tú crees que lo estás abordando de la mejor manera posible, pero capaz y por ahí te falta, no sé, comunicación y te comienza a aparecer un prurito, una erupción, ese tipo de cosas que además, como siempre lo digo, la piel es nuestro órgano de comunicación y es el que nos va a decir realmente qué nos está pasando. Raras veces las patologías en la piel son patologías aisladas. Normalmente son comunicación de que algo más nos está pasando. Entonces, bueno, yo quiero aprovechar ya estos últimos minutos que nos están quedando para decirle siempre a la audiencia, a la gente que nos mira, la importancia que tiene nuestra piel. Como siempre se los digo, hay que cuidarla, hay que hidratarse, hay que tomar protector solar, hay que mantenerla bien higienizada
Y si notamos algo extraño, pues hay que ir al dermatólogo, hay que buscar la salida, hay que buscar de dónde realmente está viniendo eso para saber qué es lo que tenemos que hacer y en ese momento actuar para curarlo. Claro. Deconstrúyanse, chicos. Totalmente. Yo como agente de salud, obviamente tengo que recomendar siempre el dermatólogo, pero hay otras alternativas también. Y nunca quedarse, también siempre lo digo, nunca quedarse con lo que me dijo el médico. Siempre investigar un poco más, siempre buscar un poco más. Tenemos una herramienta maravillosa que es el internet, que nos tiene la información ahí al acceso a tan solo un par de clics. Así que buscar, investigar, indagar. Y siempre velar, obviamente, por estar saludables, por nuestra salud. Claro. ¿Algún mensaje que quieras dar ya para cerrar? Aprovechen el tiempo. Aprovechen el tiempo que tienen porque es la única vida que tienen disponible y hagan lo mejor. Hagan lo mejor que le pueden hacer al mundo es hacer y manifestar por lo que sienten pasión y amor. Totalmente. Bueno, yo les quiero dar muchísimas gracias a todas las personas que nos miran semana a semana. Terminamos esta primera temporada, además con un plus espectacular que fue Mami Kaboom acá en Radio Capital y VivoTV.com. Gracias. Muchísimas gracias por venir. Repítenos las redes sociales. Kaboom Gal, la van a escribir por ahí, ¿no? Sí, yo la voy a colocar. Bueno, es un poquito raro, pero bueno, ha sido mi Instagram toda la vida. En Facebook me encuentran como Mami Kaboom y esas básicamente son mis redes de cabecera. En Twitter estoy también como Kaboom Gal. Y ¿qué servicios? Eso. Podemos contar si te contactamos. A ver, pueden contar. Esta mujer hace un montón de cosas, sí. Así que presten atención. Hago muchas cosas. Hago lectura de carta astral, hago revolución solar, o sea, toda la parte de consulta astrológica. También para su piel, soy tatuadora. Algo así como tatu alquímico, porque mi idea es que las personas integren y conozcan, se conozcan a través del ritual del tatú y no nada más algo estético. ¡Ay, qué lindo! Sí, sino que sea algo como más interno, porque realmente un tatuaje es como un amuleto, me parece. Y, bueno, estoy dando estos tallercitos que me parece que no están espectaculares. Son talleres. Son importantes. Son importantes, pero son mis bebés. Son como si fueran... Claro. Están en proceso. Pero son talleres. Dale la importancia que tienen. Estoy dando estos talleres de astrología y fitomedicina. Muy bien. Por ahora, eso es todos los servicios que estoy prestando, pero siempre sale alguna que otra cosita que se me ocurre en mi maravillosa cabeza. Sí, ella siempre está creando, siempre se está inventando algo nuevo, así que vayan y sigan en las redes sociales. Yo les agradezco una vez más, les deseo que tengan un 2020 lleno de muchísimo éxito, muchísima salud, muchísima prosperidad, que todos sus proyectos se puedan concretar, que al final de la historia es lo más importante. Ya lo saben, viene el verano, no se olviden de cuidarse la piel, mantenerse hidratados, usar protector solar y evitar en la medida de lo posible la exposición al sol. Yo cierro esta primera temporada muy emocionada, muy feliz, muy contenta con el éxito que ha tenido Belleza al Día y con el alcance que he conseguido gracias a ustedes, que son las personas que me miran semana a semana. Nosotros nos vamos a ver muy pronto. Prometo volver antes de que finalice el primer trimestre del año, así que espero que sea en febrero. Nos vemos muy pronto. Espero también continuar con el horario de los martes, pero si no, me pueden seguir en las redes sociales como @franimayo y ahí se van a mantener informados de cuándo vamos a retomar Belleza al Día. También vamos a estar en este verano publicando un montón de información en las redes sociales, actualizándonos, dándole tips sobre cómo podemos cuidarnos y cómo podemos estar mejor. Así que bueno, muchísimas gracias también a mis aliados comerciales. Pimienta Melado, Espíritu Impreso y Servicio Técnico BA han sido unos ángeles durante esta primera temporada. En los controles hoy estuvo Fernando Andrade y en la producción y conducción de este programa, Francis Mayo. Muchísimas gracias, mamita. Gracias a ti. Nos vemos el próximo año, gente.